Noticias 1 viajó al Alto Putumayo, en donde se produce más del 40% de la cocaína del país, en un territorio que se disputan los talibanes. Mordisco y Márquez tienen grupos armados que allí esclavizan a la población para que produzca la cocaína que ellos comercializan. Noticias 1 estuvo en el Alto Putumayo. Después de los acuerdos de paz, el grupo que no firmó sembró allí a su banda Carolina Ramírez, y los que después de firmar escaparon de sus compromisos armaron un grupo paramilitar al que bautizaron Comandos de la Frontera. Ninguno buscaba una nueva sociedad, ambos buscaban el control de la coca que la guerra producía antes y ahora. Se están disputando el territorio y eso está haciendo que no puedan comercializar el producto de la base de cocaína. Los dos Ivanes, Mordisco y Márquez, pelean desde entonces por la coca y el oro del Putumayo y han asesinado a líderes ancestrales para asumir ellos mismos la conducción de comunidades. Ahora les cambian mercados por materia prima. Una especie de trueque, estar cambiando base de coca por otros productos de la canasta familiar. La presión de la policía contra el narcotráfico y la guerra intensa han puesto a los laboratorios a producir el doble. Están teniendo que procesar dos cosechas y digamos que fiarlas para poder tratar de subsistir. Que procesan dos cosechas, es decir, casi, se puede decir que casi 6 meses, y posteriormente de que ha pasado ese tiempo, pues les van pagando esas cosechas a ellos. Este resultó ser el momento preciso para atacar los laboratorios, es decir, las plantas que convierten la pasta básica de coca en cocaína. Los Ivanes imponen reglas mediante comunicados, entre ellos tasan lo que sus ejércitos llaman impuesto al gramaje, que deben pagar por cada kilo vendido. Digamos que a los campesinos por un kilo de clorhidrato de cocaína les están cobrando un gramaje que es de 500.000 pesos. Si a cada kilo se le invierte esa suma y su precio final es de 1.000.000 de pesos, trabaja a pérdida y arriesgaría su vida por buscar un mejor precio más al norte o al oriente. Se están viendo en la necesidad, algunos de ellos, de sacarla del departamento, digamos que de una manera es que no se den cuenta de estas estructuras, hacia el norte del Caquetá o hacia el departamento del Nariño. Y el enfrentamiento entre exguerrilleros finalmente le está dando triunfos a la guerra contra el narcotráfico, porque está impactando el abastecimiento de cocaína. No hay un acopio baja de coca, pero sí se está presentando un abandono de los cultivos. Porque pues si tú raspas la hoja, si no haces el procesamiento de una vez, pues esa hoja se va a perder. Según cifras de las Naciones Unidas, el departamento del Putumayo concentra por lo menos 48.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, lo que representa al año más de 320 toneladas de cocaína. Desde Orito, en el sur del departamento del Putumayo, Enrique Tapias, Noticias 1, La Red Independiente.